a la casa de Jairo iba Jesús. ¿Lo cree usted? A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba tras él. Una pobre mujer que era de fe.
¿Cuánto estamos contentos esta mañana, hermano? Vamos a abrir nuestras Biblias. En Lucas capítulo 4. Versículo 10. Y el Salmo 34:7. Saludamos también, dice, nos visita nuestro hermano Jonathan Hualpa Arce del Tabernáculo Emanuel de Arequipa, Perú, y su pastor Demetrio Hualpa. ¿Dónde está mi hermano? Nos saludamos, mi hermano, y que Dios le bendiga grandemente, mi hermano. También saludamos a la esposa del hermano Jorge Núñez, que está con nosotros, desde que la veo. Amén. Veo su hija. Amén. Dios le bendiga grandemente, mi hermano. Y también estos jovencitos que han estado también de el Tabernáculo Elías. También a nuestro hermano, ¿cómo se llama mi hermano? Nuestro hermano Aarón y nuestra hermana Paloma. Así que esperamos que en su regreso Dios sea una gran bendición para ellos. Los hermanos que andan veraneando, Dios les sea bendiciéndole, Dios les sea guardándole. Hoy día se casa también la hija de nuestro hermano Peralta a las 5:30 de la tarde. Y también mandamos saludos para los hermanos que van a estar reuniéndose el próximo domingo 1 de marzo en este lugar. Va a estar nuestro hermano Jorge Smith con nuestro hermano Kelly, de Pastor de Toronto, y también hermanos nacionales van a querer estar aquí con nosotros, nuestro hermano Carlos Bustos, nuestro hermano Juan Mardones, nuestro hermano Sergio Pérez, nuestro hermano Juan Quijada, nuestro hermano José Cañete, nuestro hermano Jorge Zúñiga, nuestro hermano Carlos Mieres, nuestro hermano Sergio Parra, y posiblemente también esté nuestro hermano Bori. Así que ojalá Dios lo ayude, Dios le dé gracia, y Dios ayude a las hermanas cocineras también, porque se está pensando en tener un almuerzo de 300 hermanos. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo. Dios ayude a nuestro hermano Jorge Vergara, que esta semana no tiene trabajo, pero le tengo 5 días de trabajo, hermano. Amén. Aquí en la casa de Shalom. Así que Dios bendiga también a nuestro hermano Alejandro Leiva, que está terminando un baño y que hay que terminar. A nuestro hermano Juan Carlos, que está terminando las bases de las mesas. Esperamos que cada uno de los que puedan venir, colaborar, será una gran bendición. Vamos a leer la palabra entonces. Dije Lucas 4. Voy a leer del verso 1 en adelante para que lo entendamos mejor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no contó nada en aquellos días, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un monumento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Y tú postrado me adorares, todos serán suyos.
Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirá. Amén. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Vamos al Salmo 34. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Cuántos lo creen así? Y dice más: y los defiende. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, porque tú nos permites estar en este lugar. En la pura gracia, en la pura misericordia tuya. Así que por tu gracia, por tu amor, estamos contentos y estamos agradecidos de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Bendice a nuestros hermanos que andan veraneando todavía. Dales un buen tiempo, Padre. Tu gracia sea con ellos, Padre. Y también te rogamos por cada hermano, por cada hermana que está en los distintos lugares, ya sea en Copiapó, nuestra hermana Jensen, ya sea en Lanco, nuestro hermano Mieres, ya sea en Valdivia, nuestro hermano Abraham y su grupo, Señor Raumén, nuestro hermano de Pucuñín, nuestros hermanos de Uruguay, Padre, nuestro hermano Jorge Barrio, y cualquier hermano que estuviera a través del mundo oyendo tu palabra, permite que la fe aumente, Padre. Hay una fe sobrenatural. Señor, que venga, y si está enfermo, Él sea sanado. Si está triste, tú puedas bajar. Que el gran Consolador pueda bajar. A mi hermano que está de Arequipa, si algún hermano o alguna hermana de ese lugar lo están viendo, también te rogamos por ellos, Señor, que tu Santo Espíritu sea bajando y tu Espíritu Santo sea dando la porción que ellos necesitan. Y también nosotros necesitamos la porción tuya, Padre, esa porción que ningún hombre la puede darla, solamente el Espíritu Santo. Te damos las gracias, te ruego por estos jóvenes del Tabernáculo Elías, Padre, nuestro hermano Aarón y nuestra hermana Paloma, que ya van a estar regresando estos días. Seas tú con ellos, Padre. Seas tú guiándole, guardándole, y que tu misericordia sea acompañándole. Y ahora nosotros nos encomendaremos en tus manos, diciéndote, Padre, nada somos. Somos seres indignos, pero contigo somos dignos. No estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en lo que tú has hecho por nosotros. Aleluya. Y si algún hermano o hermana que en nuestra congregación también estuviera enfermo, sánalo, Padre. Sánalo de su mente. Sánalo en su cuerpo. Sánalo en su vida espiritual. Que todo demonio salga de este lugar. Porque venimos bajo el nombre que es sobre todo nombre, bajo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dele gracias, mi hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amén. Vamos a tomar asiento unos minutitos. Esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea ayudando. Para mí fue mucha inspiración, como dije días atrás, estábamos en una necesidad en Lanco, estamos reunidos los hermanos de Valdivia, los hermanos de Popuñín, los hermanos de Rumén, éramos 5 o 6 grupos. Y teníamos necesidad, mi hermano, de orar por una internado. Sabemos que hay muchos demonios, muchos espíritus. Y el día viernes mi hermano me dijo que por qué no oraba por el lugar y nos predicara algo. Y fue ahí que encontré, leyendo, buscando sobre la oración, este mensaje, el ángel de Dios. Y me llamó la atención como el profeta en su día él fue a orar y la hermanita vio a 2. Amén. Y luego le dijo, hermano Branca, ¿y dónde está la otra persona que usted vino? Y él sabía que había venido solo. Pero siempre había un ángel que lo acompañaba. No, hermano Branca, si yo lo vi, era de así, pelo negro, venía vestido. Y mientras usted estaba orando, él lo estaba mirando. Entonces el hermano Branca le dijo, él me estaba hablando. Amén, gloria a Dios. Amén. Y de ahí ya hemos predicado 4 mensajes en línea y que ojalá Dios le ayude a usted. Amén. Y de saber que usted y yo también tenemos un ángel que acampa. Aunque no lo vemos, pero hay un ángel que acampa a nuestro alrededor. Amén. Y dice, y nos defiende. ¿Cuánto lo creen a su Dios? El hermano Peralta anoche conversaba por internet, escuchando el mensaje de nuestro hermano Kelly. Él decía que habían entrado a su casa días atrás, a las 6 de la mañana. Habían entrado 4 individuos para robarle. Él pensaba que era un nieto que lo llegó a despertar. Y él no despertó asustado ni nada, sino que se dio cuenta en un momento determinado que eran 4 ladrones que habían entrado. Y le estaban pidiendo a él dónde estaba la plata, la joya y todo eso. Y él trató de pararse y el hombre lo dijo que se quedara atrás, echó la mano atrás, no sacó nada, dice. Él no tenía miedo ni estaba asustado. Estaba contento, mi hermano. Y debido a que muchos hermanos le habían preguntado qué es lo que había pasado, él estaba dando una respuesta, mi hermano. Dios siempre nos va a defender. Amén. Dice, y aunque le llevaron el auto, estos muchachos, después, antes de 24 horas, 48 horas, el auto lo llamaron y se lo entregaron y no tenía ni un rasguño. Es aquí donde nosotros tenemos que darnos gracias, que tenemos un ángel que está con nosotros. Amén. Y su siervo dice en el mensaje porque hoy día le voy a leer un poco del compendio que sacamos de los mensajes del hermano Jorge Smith y también con la de los mensajes del profeta. No, quizás no pueda leer todo, voy a leer algunas partes, pero para que vean ustedes que Dios siempre está a nuestro medio. Amén. Y aunque no lo crea, Dios siempre está. Amén, gracias. Y Él sabe mi enfermedad, tus problemas, lo sabe todo. Amén. En el mensaje de la infalibilidad de la palabra de Dios, predicado el año 56,
Dice su siervo, nuestra promesa está ligada entre Dios y Cristo. Y nosotros estamos en medio con ángeles. Amén. Él dijo que mandará sus ángeles amén. Acerca de ti. Y también el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Si usted se mantiene como un creyente en todo lugar, Dios estará ahí mismo. Amén. Y durante todo el transcurso de la construcción de este fundamento, vamos subiendo cada día más alto. Cada día me lleva a otro nivel más alto. Mientras voy subiendo y subiendo, y si algo llegara a suceder, si me caigo en el camino o algo me sucede, allí hay una gran multitud de ángeles listos para levantarme. Amén. Vengan, vamos marchando hacia Sion. Amén. Amén. Y a lo largo del camino, si algo ocurre, amén, las pruebas y las dificultades, el entrenamiento, el adiestramiento, como de hijos, recuerden, sus ángeles los socorrerán. Porque tenemos la promesa más hermosa, que ángeles acampan. Y esta mañana están allí. ¿Cuántos lo creen que están aquí? Y fuera que están aquí, dice el profeta la Biblia, tenemos una nube de testigos. Tenemos siete edades que están aquí diciendo, di amén a la palabra. Eso es tuyo. Amén. Amén. Ve, y a lo largo del camino, si algo ocurre, las pruebas y las dificultades, el entrenamiento, el adiestramiento, como de hijos, recuerden, sus ángeles los socorrerán. Amén. Entonces, nuestro hermano Peralta contaba otra experiencia de un poco tiempo atrás, que llegó un joven y le colocó la cuchilla. Y lo asaltó y él lo miró y luego le habló y luego un muchacho tiritando soltó la cuchilla. Gloria a Dios. Es porque ángeles acampan. Él lo defiende. No tienes que tú defenderte. No tienes que tú. No, él te va a defender. No tienes que tú enojarte. ¿Cuánto lo cree? Amén. No importa dónde vivamos, Dios nos cuidará. Amén. Somos testigos reales. Amén. Que Dios nos cuidará. Amén. Oh, Dios nos ha cuidado. Amén. ¿No puede creerlo? ¿Dónde está el hermano Chicho? Ahí está, hermano Chicho, póngase de pie, hermano. Hermano Chicho, contándole un testimonio, el hermano Eleazar, dice que el hombre le tiró 5 tiros. Y un tiro rebotó aquí en la hebilla y cayó abajo. Pero hermano, dispararle 5 tiros. A Oque Jalo. Y solamente uno le agarró la hebilla para mostrarle que el poder de Dios real. Amén. Así es, hermano. Y eso para demostrarnos, Dios, a ti y a mí. Amén. Yo soy Dios. Amén. Yo soy Jehová tu Dios que te defiende. No tienes que tú andar armado. No tienes que tú practicar pelear. No tienes que hacer nada. Amén. Solamente lo que tenemos que hacer es rendirnos. Amén. Ayúdenos, mi Dios, ayúdenos, Padre. Yo no sé si lo puede creerlo. Amén. Gloria a Dios. Y rendirnos es confiar. Amén.
plenamente que realmente ese ángel acampa a nuestro alrededor. Recuerdo cuando estaba Dios llamando a mi hermano Ignacio, creo que está por ese lugar de se me va el nombre, hermano. Cartagena. Y entonces la hermana me llama urgente, me dice: hermano Flores, mi esposo que se está muriendo, y que siga así, le dije yo, que está muy bien, porque Dios lo está llamándolo. No tenga miedo de lo que le va a suceder, es Dios llamándolo. Nosotros nos asustamos, nos ponemos nerviosos. No, Dios cuando está llamando, míreme, tiene muchas maneras de hacerlo. Amén. Y así fue con el llamamiento que Dios hizo con él, mi hermano. Andaba medio lobo. Amén. ¿Quién se puede arrancar de la mano de Dios, mi hermano? No hay manera. Dios sabe todo lo que hacemos. Por eso que Dios es real. Dios es verdadero. Amén. Y a lo largo del camino, si algo ocurre, las pruebas y las dificultades, el entrenamiento, el adiestramiento, como de hijos, recuerden, sus ángeles los socorrerán. Ángeles para confortarlos. Amén. Ángeles para darle fe. Ángeles para animarlo en el camino. Dios tiene sus huestes de ángeles a lo largo de la escalera. Amén. Gloria a Dios. Y a lo largo, y los ángeles de Dios están con nosotros para ministrarnos las bendiciones espirituales. Amén. Y para ayudarnos en el camino. Amén. Y para animarnos mientras tenemos al monte de Sion allá a la vista. Amén. ¿Cuántos estamos creyendo? Amén. Que Dios es real y es verdadero. La Biblia dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Dios enviando su espíritu a algún individuo, y ese individuo es un vocero. Y cuando usted recibe a ese individuo, no lo está recibiendo a él, sino más bien está recibiendo a aquel que lo envió. Jesús dijo: cuando me recibís a mí, no me estáis recibiendo a mí, sino que estáis recibiendo a mi Padre que me envió. Amén. Así que debemos darle, está hablando de ángeles naturales como nosotros, y está hablándole de ángeles sobrenaturales. Amén. Amén. En el mensaje amor, qué tremenda atmósfera. Esta es una atmósfera en la cual quisiera vivir para siempre. Este sentir dulce y humilde, que es ángeles, están caminando a lo largo de los pasillos. Amén. Todo alrededor de estos postes, por toda esta carpa afuera, se están moviendo los ángeles de Dios con sus grandes alas extendidas. ¿Lo cree? Eso es lo que nos hace sentir de esa manera. Y también yo entré a este mensaje de los ángeles porque un hermano me colocó en mi página, me colocó dos ángeles subiendo las nubes, boleteando dos personas y mi hermano, y eso me llamó la atención. Sea verdadero o no sea verdadero, nosotros sabemos que pronto bajarán dos ángeles.
Pronto bajará Elías y Moisés. Según el quinto sello, dice, ellos no son personas que van a venir en otro cuerpo, en este cuerpo van a venir. Porque ellos no murieron. No es que se hayan encarnado en una persona, no, ellos son ellos mismos. Amén. Pero cuando ellos ya tomen posición de la tierra, ellos abren el sexto sello. Lo cual ningún gentil más entrará. Ningún predestinado más entrará. Los predestinados que están hasta ese día serán sellados. Y los que queden van a entrar salvo a la gran tribulación. Así que la hora que está encima está más cerca de la que nosotros pensamos. Amén. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Yo prediqué el mensaje del ángel de Dios del 4 de marzo del año 1948. Yo le decía a los hermanos el viernes, estábamos terminando ese mensaje, el viernes, y su siervo lo predicó, mi hermano, 66 años. Han pasado. Yo todavía no nacía, mi hermano. Le faltaban 2 años. Mire usted, mi hermano. Y ya Dios estaba hablando de rapto. Ya Dios estaba hablando que debíamos prepararnos, que un rapto lo teníamos encima. Hay cosas que están sucediendo, están aquí encima. Entonces yo le decía a los hermanos, cuando usted mire su tiempo, no mire el tiempo de Dios con su tiempo. Porque el tiempo de Dios no cuadra con el mío. Amén. Porque un día para el Señor son 1000 años. Así que, ¿dónde está nuestro tiempo? ¡Se aleja! Así que si yo tengo 64 años, voy para los 65, mi hermano, para Dios pueden ser 6 segundos, no sé cuánto será. O 6 minutos, no lo sé. No es nada. Amén. El que tiene 70 años, no es nada, mi hermano. Porque Él prometió, después de 6 días, dar descanso a esta tierra. Y Dios prometió llevarnos al milenio. Amén. Así que ya hemos 6000 años cumplido. Y esos 6000 años son 6 días. Pero estamos contentos porque un profeta dijo, después de 2 días, Dios nos avivará. Dios nos va a reavivar. El poder de resurrección va a ser levantado en usted y en mí, mi hermano. Y esto va a dar fuerza para saber que nos vamos. Dios va a tener que avivar lo que ya hemos recibido. Va a tener que avivar lo que hemos leído. Va a tener que avivar lo que usted ha dicho, amén. Un verdadero avivamiento. Porque todos aquí lo estamos necesitando. ¿Cuánto lo pueden creer con todo su corazón? Usted ha venido para que Dios lo avive. Para que Dios avive lo que usted ha recibido. Para que Dios avive lo que usted ha creído. Por eso su siervo dice, el avivamiento no comienza aquí. El avivamiento comienza en nuestra casa. Aquí nadie lo va a avivarlo, mi hermano. Es lo que usted viene creyendo. Es lo que usted entró por aquellas puertas. Diciendo esta mañana voz de Dios y no de hombre. Porque usted viene a la casa creyendo. Dios, háblame. Dios, corrígeme. Dios, aviva lo que yo ya sé. Amén. Amén. Yo necesito que mi cuerpo se anime. Mira, Pablo está un poquito desanimado. Pero el ángel de Dios bajó, Pablo, anímate, Pablo.
Yo te he escogido para ministro. Te he escogido para que ella aplicarle al pueblo esto. El hermano está un poquito desanimado. Y el ángel de Dios bajó. Amén. ¿No cree que Dios puede bajar esta mañana? ¿No cree que Dios puede bajar y animarlo un poquito? Sacarlo de esa atmósfera fría. Sacarlo de esa atmósfera que parece que estuviera fuera de otro planeta. Amén. Estamos aquí todavía, hermano. Amén. Amén. Así que hoy día Dios nos guíe, nos ayude. Qué tremenda atmósfera el mensaje de amor. Esta es una atmósfera, como dice su siervo, usted no puede pedir la atmósfera al del lado, usted traerá su propia atmósfera. ¿Lo dice o no lo dice? Entrando los sellos, dedicando el nuevo templo. Y antes de entrar a dedicar el nuevo templo, él ya está casando un matrimonio en la oficina. ¿Por qué no lo casó acá? Porque hayan caído. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Y ayer Pastor Kelly decía, y yo sin saberlo, en mi congregación tenía dos divorciados. Y esos dos divorciados estaban ya. Y dijo, aunque tengo gente encima, familia encima, pero yo debo quedarme con la palabra. El fundamento tiene que estar en la palabra. Amén. Pero dice, pero había otro ministro por ahí que fue y los casó. Entonces, eso nos prueba que hay ministros en este mismo mensaje que no toman todo lo que dijo un profeta. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pero dice, ahí estamos para quedarnos en la palabra. ¡Qué tremenda atmósfera! Esta es una atmósfera en la cual quisiera vivir para siempre. Este sentir dulce y humilde que es ángeles están caminando a lo largo de los pasillos. Todo alrededor de estos postes, por toda esta carpa afuera, se están moviendo los ángeles de Dios con su grande sala extendida. Eso es lo que le hace sentir de esa manera. Amén. Y hoy día las mujeres que se dicen ser cristianas caminan por las calles en una forma desgraciada. Y le digo esto, le daría vergüenza a un arcángel. Correcto. Recuerden, juntamente, antes de la destrucción antediluviana, Dios levantó un profeta. Dios envió ángeles a la tierra. Hubieron grandes señales y maravillas. Y cayó la lluvia y el mundo fue destruido. Y antes de salir de Egipto, Dios envió un profeta, envió un ángel en la zarza ardiente. Ocurrieron señales y maravillas. Oh, qué cosa más horrible. Egipto quedó ahogado atrás en el mar y la iglesia siguió hacia la victoria. Antes de que apareciera el Señor Jesucristo, hubo un profeta que se levantó, Juan el Bautista, salió el mensaje, aparecieron ángeles, ocurrieron señales y maravillas, y vino Jesús, y el Salvador del mundo fue crucificado. Estamos al fin del camino. Amén. Gloria a Dios. La razón, jubileo en Azusa, la razón que estamos aquí hoy es en celebración de los aviamientos antiguos del Espíritu Santo que antes teníamos, los cuales he oído comentar entre nuestros padres, cómo era que los ángeles bajaban. Escuche, cómo era que los ángeles bajaban y cantaban en la reunión. Amén.
en un mensaje el profeta dice, veníamos y estamos escuchando a los ángeles cantar y luego la congregación también cantando. Tirar a los ángeles que no está, es que aquí adentro. Ángeles entran. Lo que pasa es que nosotros no estamos en una atmósfera espiritual. Estamos más en una atmósfera de la casa, de la televisión, del internet, la comida, el hambre, el orgullo, la vanidad, la envidia, el enojo. Y esas cosas nos sacan fuera. Esas cosas nos bloquean. Amén. ¿Cuántos lo creen con todos? Amén. ¿Ve? Dice que antes teníamos los cuales he oído comentar entre nuestros padres. ¿Cómo era que los ángeles bajaban y cantaban en las reuniones? Y el poder de Dios se apoderaba. Y los santos fueron renacidos. Y ocurrieron grandes cosas. ¿Lo cree usted? Si usted no ha sido renacido, esta mañana Dios le da la oportunidad. Vean, mensaje testigo, Jesús se ha cambiado del cuerpo corporal al cuerpo celestial, al cuerpo que no se ve con estos ojos. Existe otro mundo. Aquí hay ángeles. No es algo muy allá en alguna otra parte, es aquí mismo. Los ángeles de Dios están acampados. Ellos no se mudan. Están acampados alrededor de aquellos que a Él temen. Están aquí. Es difícil creerlo, pero salga de su atmósfera. Aquí no, esta mañana no hemos venido a adorar a un hombre, no hemos venido a adorar a la iglesia, hemos venido a adorar la palabra. Y cuando venimos a adorar la palabra, estamos, dice el profeta en el mensaje adoptado, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo. Dice el profeta que está sentado en lugares celestiales, que esto es su alma. Quizás su cuerpo esté durmiendo, quizás su cuerpo esté trasnochado, quizás su cuerpo esté adolorido, quizás tenga muchas fallas, pero Dios lo trata con su cuerpo, trata con su alma. Amén. ¿Cuántos desean que Dios trate con su alma? Por eso que él dijo, todo aquel que no oiga que el profeta será desarraigado. Y toda alma, perdón, y toda alma. No está hablando de personas. Ve a Dios cuando bajó el ángel, bajó a hablarle a Josué. No dijo el nombre de la persona que haya fallado. Dijo Israel. Ha pecado. Amén. Israel hay anatema. Sale tú de esta oración que estás teniendo. Han muerto más de 30 ahí en Jai, pero no te preocupes. Mañana llámame al pueblo y censalo. Amén. Dios dio un tiempo para arrepentimiento. Amén. Y esto que está hablando, no lo está hablando en el desierto, lo está hablando acá en Canaán. Amén. Está hablándolo aquí en Caracal ahora mismo. Amén. Porque hoy estamos en la tierra del Espíritu Santo. No estamos hablándole en la Odisea, estamos hablándole en el lugar del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y al otro día Josué comenzó a pasar, censar al pueblo y llegó a Cam. Da gloria a Dios, ya no pudo dar. Ya no había gozo. Ya había tristeza. Pero usted no puede culpar que Dios no tuvo misericordia.
Quizás fueron 12 horas, 24 horas. Dios le dio un tiempo. Amén. Y estamos en la tierra que corresponde en esta hora de pelear nuestra gran batalla. Ahora hay una gran batalla peleándose entre mi cuerpo y mi alma. Hay una gran batalla entre mi orgullo y perdonar. Hay una gran batalla entre mi odio y amar. Amén. Amén. ¿Cuál ganará? ¿Cuál ganará? Amén. Esta batalla, la batalla más grande jamás peleada, se está peleando no afuera, aquí. Aquí en esta hora, ahora mismo. Que yo tengo que amar a ese hermano que me ofendió. Esa es la batalla. Que tengo que amar a ese hermano que habló mal de mí. Ahí está la batalla. Que tengo que amar a ese hermano que me rayó el auto. Ahí está la batalla. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Un día me rayaron el auto de lado a lado, mi hermano, los chicos. Bueno, no sé si fueron los niños o los grandes. Entonces, amar a los vecinos. No pensar mal en la batalla que tenemos. La batalla que tenemos aquí entre el uno y el otro. Dios la ganará. Porque Dios no está preocupado de esta batalla. Está preocupado cuánto tengamos a Dios en el alma. Cuánto tengamos a Dios aquí, ganaremos la batalla que fuera. Es la única manera que habrá rendición. Amén. Gloria a Dios. En el profeta ruboroso dice: Gloria a Dios. La nación entera está alerta. Ustedes han visto en el periódico en estos días donde están exigiendo que la ciencia, el Pentágono, que den respuesta a esto de los platillos voladores. Eso no fue un mito, no fue algo imaginario, fue algo real. ¿Fue alguna clase de inteligencia? ¿Volaron en forma de batalla? ¿Podían detenerse? ¿Podían avanzar? ¿Podían detectar? Estos saben que era una inteligencia, lo saben. La gente se rió, dijeron platillos voladores y se mofaron. Pero ¿saben lo que estoy pensando yo? Jesús dijo que antes de que Él volviera habrían señales en los cielos. Noten bien que antes de que Él destruyera Sodoma y Gomorra por razón de sus actividades sexuales, primero envió ángeles para investigar. Entonces esos carros de fuego son ángeles, investigadores de juicio. Amén. Ángeles han venido a la tierra en estos últimos años. Se han visto entre la gente. Aún han permitido que se les tomara fotografía. Amén. Correcto. Seres angelicales han visitado, llevando informe al Padre que el pecado se ha elevado a tal grado que casi ya no brillan las estrellas. La luna y el mundo entero está tambaleando, semejante a un borracho cuando llega muy de noche. Correcto. Los que hemos andado en la noche en el centro,
aquí de Santiago estoy hablando, sabemos quizá después de las 9 o 10 de la noche es otro mundo. Yo hice fletes para el Barrio Alto en mi tiempo. Lo que se ve, lo que se sabe, es terrible. Es otro mundo. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Un día yo venía de Calera predicando y me encuentro como con una parvada de 12 jovencitos con sus estoques largos. Y ellos querían asaltar a un curadito, yo me paré al lado de ellos y me quedé tranquilo. Uno se acercó, conversó conmigo, luego se miraron y se fueron. Pero niños de 12 años, ¿quiénes son los que más están efectuando asalto hoy? Niños. Están corrompidos. Y yo lo vi quizá el año 90, el año 73, cuando tenía un programa acá en la radio panamericana, yo atravesaba todo el centro. Las cosas que se ven a las 12 de la noche, 11 y media. También a esa hora pillé una vez un hermano con el cigarrillo y cuando me vio lo escondió aquí mi hermano. Entonces me fui luego, mejor para que no se quemara. Pero un hermano andaba esa hora, pero andaba en otro tramo. Ve que nadie se puede escapar. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Amén. En el mensaje, en el palme del tiempo, ahora vemos el tiempo cuando Nimrod había unido toda la confederación e hizo que toda la gente bajara de Babilonia en esta gran confederación. Y en este tiempo había tanto mal que ocurría entre las mujeres hablando sexualmente. Y en este mismo tiempo Dios tenía un testigo en la tierra, Enoch, el cual caminaba intachable ante Dios. Y en el mismo tiempo, cuando estaba apareciendo tanto mal, también estaban apareciendo ángeles sobre la tierra. Seres angelicales estaban entrando en los hombres. Y es un tipo hermoso de hoy mismo. Mientras está apareciendo el mal, también está apareciendo el bien. Amén. Debemos estar más que contentos, mi hermano. La santidad de Dios no puede aguantar la iniquidad del mundo. Pero antes de que Él lo traiga todo el empalme, primero envía los destellos rojos de aviso. Y no solo eso, pero antes de que Dios destruyera a Sodoma y Gomorra, también envió ángeles. Ángeles a la tierra, los cuales se mezclaron entre los hombres. Y antes del tiempo del fin, Dios prometió que enviaría ángeles. Y lo estamos viendo. Están llegando con los mensajes del Dios Todopoderoso. Amén. Ángeles aparecen en el tiempo del fin. Todos los profetas y los avisos nos señalan hacia este día diciendo que ángeles aparecerán, se levantarán profetas y habrán señales y maravillas. Y si Dios hizo eso para aquellos empalmes allá, ¿qué hará ahora cuando sea desencadenado todo el infierno?
No fue eso lo que su siervo vio en el mensaje, lo tengo, pero no lo puedo decirlo en este momento. Uno que me recuerde, cuando él estaba comprando, se quedó alma cancelada hoy. Y él había tenido esa experiencia a los 14 años, cuando bajó al abismo, y se arrepintió y Dios lo trajo de vuelta. Dice, y ahora 40 años después, estaba en la tienda esperando a su esposa y ve los mismos acontecimientos que sucedió, que 40 años atrás Dios le había mostrado en el infierno, lo ve aquí. El infierno está aquí mismo. La misma gente que vio allá la ve acá. ¿Dónde estamos? Amén. Si eso estamos hablando en el 54, quizás Dios le dio esa experiencia a su siervo. Y ahora, ¿dónde estamos? Que estamos en el 2015. El infierno se ha desencadenado. La perversión se ha desencadenado. La inmundicia se ha desencadenado. La parte sexual se ha desenfrenado. ¿Dónde estamos? En esa hora. Habrán hijos de Dios. Cuando usted miraba la televisión y podía ver mujeres desnudas, pero hoy día lo hay. Cuando mi hermano podía ver en la calle, pero hoy día lo hay. Cuando antes podía ver la revista, pero hoy día lo hay, va al centro, ve revista para hombres, ve revista para mujeres, de hombres desnudos, de mujeres desnudas. Y ahí están en los kioscos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Son señales que nos están mostrando que Cristo está a las puertas. ¿Y todavía tú estás durmiendo? ¿Y todavía tú estás pensando? ¿Todavía estás teniendo al Señor por tardanza? No, mi hermano, Él está más cerca que tú. Amén. Ángeles apareciendo. Señales y maravillas en la tierra. Aparecerán los falsos. Si su siervo nos dice en un mensaje, nos dice, allá en los días de Jesús habían 4 o 5 denominaciones. Hoy hay más de 900. Está hablando del sistema. Pero hablemos de la así llamada novia. ¿Cuántas denominaciones hay en la así llamada novia? Pero tendrá que haber una que se quede con la palabra. No recuerdo qué mensaje es. Dice que habrá novia más novia. Pero habrá una. Porque cuando se escogió novia para el rey Asuero, que su propia mujer no quiso asistir, porque tenía su propia reunión de mujeres. El séptimo Mebucán dictó que si bien le parecía al rey, que nunca más Basti aparezca delante. Y se entró en campaña, mi hermano, de buscarle una esposa virgen al rey. Y llevaron 6 meses en preparación todas las vírgenes. Y luego que terminaron su preparación, ahora quedaron un tiempo libre, un chipe libre. Pero hubo una que siguió la vestidura que les nunca le había enseñado. ¡Hubo una!
Hubo una. Lo que tú digas, Gai, no sé cuánto se llama. Eso es lo que Dios nos ayude. Lo que tú digas, eunuco. Amén. Un eunuco es uno que no tiene propiedades personales. Es uno que no tiene deseos personales. Un eunuco eran escogidos por el rey para que pudieran lavar, vestir a su esposa, a su novia, y nunca la desearan. Eran castrados en su tiempo y ya no tenían deseo. Pero hoy día hay cuantos falsos, amén, tomando el dominio, el comportamiento que no deben tener con esta novia. Pero créeme, mi hermano, habrá muchas novias, pero una será correcta. Y esa una tendrá que quedarse con toda la palabra. Esa una no va a creer que William Branham fue el que sanó. Él sabe que el ángel de Dios estaba detrás de él. Y él no era el sanador. El sanador era Dios. Créame, hermano y hermana, decía, yo nunca he sanado a nadie. Si no estuviera su ángel, yo me iría. Porque Él me dice lo que haga. Entonces, cuando grupos lo tienen como un Mesías, hoy, cuando grupos tienen como esto, otro como esto, era un hombre igual que nosotros. Lo único que podemos decir, Él tenía una virtud muy grande, que era profeta. No era Dios, era profeta. No era el Mesías, era el profeta. Eso es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Gracias. Dice el mensaje de los hijos del desierto. Yo oro por las personas. Ellos pasan. Y si ellos creen, sanarán. Si ese sentir, esa fe, esa oración es ofrecida a favor de esa persona, y si esa persona cree, los ángeles de Dios cuidarán de esta persona. Amén. Gloria a Dios. Tiene que sanar. Amén. Quizás no en esa misma hora. Quizás no en esta misma semana, quizás no es en este mismo mes, quizás pasen 6 semanas sin que sanen, pero sí sanarán. Tienen que sanar. La comisión de Moisés dice, y nosotros sin líder, estamos sin esperanza, pero Cristo es nuestro líder. Y Dios era el líder de Moisés. Aunque él envía un ángel para guiarlo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guardes en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Éxodo 23:20. El ángel habría de ser su líder. El ángel obró los milagros. Moisés no obró ningún milagro. Por eso que su siervo cuando fue a orar por esa enferma, el ángel le habló primero. Y él tenía seguridad, mi hermano, que Dios iba a contestar, mi hermano. Porque alguien sobrenatural. El ángel obró los milagros. Moisés no obró ningún milagro. El ángel de Dios en Moisés fue quien obró los milagros.
¿Pueden ver lo que digo? Amén. El ángel del Señor estaba sobre él. El ángel los guió y obró los milagros. Dios siempre con todo hombre, a través de las escrituras, con todas las edades, siempre ha ordenado que ángeles debieran guiar al pueblo. Un ángel fue el que le habló a Pablo cuando lo llevaban preso a Roma y le dio ánimo. Mira, ninguno va a morir de los que en esta hora van contigo, sino solamente el barco se va a perder. Y él fue y le habló: no tengan miedo, porque el ángel estuvo conmigo. Oh. Amén, ¿lo puede creerlo? Amén. El ángel estuvo conmigo y me dijo que ninguno se iba a perder. Amén. Pero el barco se va a perder. Oh, Dios nos ayude a nosotros. Dios nos dé la fuerza para agarrarlo, para colocar a su siervo en su lugar y a Dios en su lugar, mi hermano. Amén. Amén. Dios siempre con todo hombre, a través de las escrituras, a través de las escrituras, a través por todas las edades, de siempre ordenado que ángeles. ¿Quién guió a Pedro? Un ángel. ¿Quién guió a Cornelio? Un ángel. Un ángel bajó a hablar con Cornelio. Un ángel preparó a Pedro. No temas de ir allá. Yo estaré contigo. Y cuando Pedro testificó, dice que los que estaban oyendo fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque Dios estaba confirmando la palabra. Por eso que ojalá lo entendamos, que gloria a los hombres, dice la Biblia, no recibo. No hay ningún hombre que se pueda glorificar a sí mismo. Es de Dios toda la gloria. ¿Lo cree? Dios, de Dios es toda la gloria. No hay un hombre que pueda vanagloriarse. Amén. Más Dios es el que se vanagloria. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Usted no está aquí porque usted quiere estar. Dios lo trajo. Usted no escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. Y esto nos debe dar seguridad. Si Dios me escogió, Dios me llenará. Dios me cambiará. Porque no estoy confiando en lo que yo soy. Estoy confiando en lo que Dios dijo. No importa el demonio, no importa el pecado que tenga. Dios lo va a sacarlo, mi hermano. Porque yo estoy creyendo, mi hermano. Lo importante esta hora es creer. Como ese romano vino, tú solamente di la palabra. Dijo él: ni aún Israel he encontrado tanta fe. Y cuando fue de vuelta el romano, encontró que ya su hija había sido sana. Y él preguntó: ¿a qué hora? A la misma hora que él había creído. Si tú crees ahora, ¿cuánto estamos creyendo ahora?
Dele gracias, mi hermano, dele gracias. Amén. No tenga miedo si se pone a orar y alguien se acerca a su lado y la acaricia. No tenga miedo, mi hermano. Ese es el ángel de Dios. A veces nosotros nos asustamos. Yo estaba debajo de unos espinos, mirando la noche, y vino Dios y me dijo, te voy a visitar esta noche, mi hermano. Oye, que... loco, hermano, yo había visto una bola así correrse, y luego vino eso, y esa noche, mi hermano, de repente me encuentro que estoy aquí arriba, mi hermano, arriba de un espino, era una bola de fuego, una bola de todos los colores salpicando, y ahí abajo estaba Jorge Flores, el incrédulo. ¿Lo puede creerlo? Amén. Porque este carnal es incrédulo. Por eso tenemos la batalla. La batalla no la tengo yo con el hermano, la tengo conmigo mismo. A veces me molesta que el hermano diga amén. Mi carne tiene problemas. Amén. Pero si estuviera en el Espíritu no le molestaría nada. Estaría contento. Estaría contento que ese hermano puede decir amén. Que ese hermano puede levantar las manos. Estaría contento que ese hermano puede glorificar a Dios. Porque debemos ser muy agradecidos. Tan agradecidos que yo no busqué a Dios. Dios me buscó a mí. Amén. Y en el año 72, Dios bajó, como a las 6 de la mañana, bajó a la pieza que estaba orando. Llevaba un mes orando, un mes creyendo, un mes estaba muy altivo. Y fui a una iglesia unitaria, y en esa iglesia unitaria me trataron que este mensaje era esto y esto. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? Me bajé ahí en Florencia con mi apóstol, hasta ahí llegaba la locomoción, como a las 1:30 de la noche, de la mañana. Me fui hasta mi casa, que eran como unas 12, 15 cuadras, caminando. Y llegué a la casa, mi hermano, y abrí la puerta. No, dije, Señor, si tú no me hablas, yo no camino más. Y me puse a orar, mi hermano. Yo creo lo que tu siervo dice, yo creo la nube, yo creo esto, Señor, pero quiero que tú bajes ahora. Amén. Y ahí me puse a manos, me tiré al suelo y vamos orando. Y en la amanecía, de repente miro hacia arriba y veo los cielos abrirse. Y veo la nube bajar. Y en ese lapso de segundo, mi cuerpo helado, tieso, como que saltaba. Y él bajó y su rostro brillaba, sus ojos, todo. Y él empezó a cortarme el pelo. A tijerazo. Entonces grité, ¡Señor! ¡Ahora entiendo! Bueno, yo creí que grité. Pero grité en mi interior. Y luego miré y esa nube comenzó a subir.
Y empecé a leer el mensaje. Pues, ahí está lo que me está hablando. Dios bajó. Amén. Gloria a Dios. Si hay un pecado que tú no puedes vencer, ¿acaso Dios no puede bajar? Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios no está muerto. Él está vivo. Amén. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Aunque la lucha, la batalla rujan, Dios siempre nos da una experiencia. Y son maravillosas y no alientan. Porque tú sabes que tú no la buscaste. Hay cosas que tú no buscaste, Dios te las dio. Y hay cosas que tú buscaste porque querían la respuesta y Dios te dio la respuesta. Dios es un Dios sobrenatural. Dios real. Ojalá lo podamos entender esta mañana, que ángeles de Dios siempre han estado aquí con nosotros. Nunca nos han dejado. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Amén. Amén. ¿Lo cree con todo su corazón? Con el hermano Cañete y otro hermano, creo que íbamos en mi camioneta. Mi camioneta fea en ese tiempo que había comprado. Y el otro, una puntota nuevecita, linda, la miró con desprecio. O sea, cuando usted va a sacar a Barrio Alto, la gente, lo primero que hace a usted, lo mira de arriba abajo. ¿Cómo va vestido? Y ese miró la camioneta con desprecio. Nos miramos, vamos a correr. Y corrimos a 160, me daba mi camioneta, lo máximo. Y ahí se paró porque no tenía más velocidad. Y empecé a sentir olor a quemado. Bandas que saltaban. Voy a tirar para afuera mejor. Lo dejé que siguiera corriendo el otro. Y me dejó para el lado. Y ya un neumático desinflado. Las bandas de los neumáticos eran recauchados saltando. Y estaban a punto de incendiarse. Entonces uno mira cómo Dios lo cuida. Voy a haberme matado con el hermano José y el otro hermano, y Dios me cuidó. Llegamos donde el hombre arreglar el neumático, tenía 15 pinchazos. Man. Usted dice, Dios no me cuida. Dios nos ha cuidado siempre. Ese ángel que anda con, siempre nos ha cuidado. Créalo, hermano, créalo con todo su corazón. Dios siempre nos ha cuidado. Él es real. Él es verdadero. Aún en nuestra desgracia, en nuestros caprichos o en nuestra vanidad, Dios nos ha cuidado. Entonces uno le da las gracias. El hombre que estaba arreglando no se explicaba cómo no nos pasó nada. Bueno, pues Dios cuidándonos. Usted tiene que confiar en estar aquí, Dios cuidándonos. Ese ángel acampa, ve. El Salmo 34 dice, bendice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma.
Eso es lo que estamos haciendo esta mañana. Nos estamos gloriando. No de nosotros, nuestra alma, como Dios siempre la ha cuidado. Amén. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced. Amén. Mire usted. Engrandeced a Jehová conmigo. Y exaltemos a una su nombre. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cuánto estaba buscando a Dios? Siempre estamos buscando respuestas, inquietudes. Y uno se alegra, hermano, buscando una inquietud. Y a veces busca por aquí, y de repente, que se alegra. Dice, gracias, Señor. Eres tú el que nos guía. Amén. Amén. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Quizás alguien diga esta mañana, el rapto está encima y no estoy preparado, me voy a quedar. Pero ore. Y él lo librará de todas sus angustias. Él quiere oír, mi hermano. Él quiere oír nuestra confesión de fe. Él está oyendo nuestra confesión de fe. Que hay sinceridad. Que hay deseo. Porque tú sabes que tú no lo querías hacerlo, pero este cuerpo te lleva a hacerlo. Pero hay un Dios que escucha nuestra confesión. Él es sumo sacerdote. Él es sumo pontífice. Si me la cuentas a mí, no va a suceder mucho. Pero si me la cuenta a Dios, va a ser algo grande. Porque yo lo máximo que yo puedo hacer por esa confesión tuya es orar. Pero hay un Dios que te libra. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, ¿ve? Acampa alrededor de los que le temen. Oh, dice más, y lo defiende. Pobre de alguien que quiera meterse contra un creyente. Deje que Dios tome la responsabilidad y Él lo va a defender. ¿Se da cuenta, hermano Ignacio, por qué siempre le he dicho que venda su pistola? De nada le sirve tenerla, porque con esa pistola un día tú puedes matar y va a ir a la cárcel en un arrebato. ¡Pum! Un creyente no debe tener nada guardado. Y si alguno más que tiene pistola, escopeta, lo que tenga, no tenga nada, mi hermano. Tiene que creer que es Dios el que nos defiende. Amén. Dígame amén, mi hermano. ¿Lo cree con todo su corazón? Hay alguien que nos defiende. Porque Él sabe que Él es mi creyente. Él camina, va clamando. Va clamando, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi cuerpo. Tú conoces esta batalla que estoy ganando. No he podido vencerla, Señor. Pero yo creo que tú vas a hacer algo.
Y tengo la seguridad que en cualquier momento tú me vas a cambiar. Yo creo, Señor. Usted está confesando, quizá en su mente, quizá su pensamiento. Y quizá de repente está hablando fuerte. Mi esposa me dice, ¿por qué está hablando solo? A ver, de repente uno sale el pensamiento y sigue hablando solo. Porque está creyendo que Dios está en cualquier momento. Y Dios tiene que hacer esa obra. Dirá un hermano, oh Señor, tantos años que han pasado y no he podido vencer este demonio que me atormenta. Este demonio de complejo, una persona que vive acomplejada, vive atemorizada, vive nerviosa, vive, le hablan de una enfermedad y ya se asusta, mi hermano, y cree que el diablo. No, no, hermano, debe estar siempre, Señor, aquí estoy, mira. Mira, Señor, lo que viene sobre la tierra. Mira, viene un terremoto, Señor. Y para este terremoto tú dijiste que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados. Yo tengo miedo, Señor. Entonces, párese mi esposa que está aquí presente. Párese. Venga para acá, mi hermano. El micrófono, mi hermano. Ella tuvo un testimonio estos días. Cuente del hermano. Dios está presente, mi hermano. Yo estoy bien, hermana. Y yo decía, Señor, ¿cómo decirle a la hermana Georgina que no venga a ver? Y después me da una tristeza tan grande porque la hermana Georgina no la veía. Yo decía, ¡ay, Señor, ten misericordia de mí! Pero hermano Beli le decía, ¿por qué se va? Y hermano Beli lo veía tan real. Y era algo real. Y yo ayer anduve todo el día cuando desperté. Yo dije, oye, el hermano Beli no está. Y me senté en la cama y veía que mi viejo estaba al lado mío, estaba roncando los pies en mi cama. Estábamos los dos como estamos más solos. Entonces, para mí, hermano, fue algo que el hermano Beli me hacía así. Hermana, estoy tan bien, me decía. Estoy tan bien. No se preocupe, hermana Kenita, que en unos días más, poquito tiempo más, voy a volver aquí. Entonces, eso para mí, yo dije, poquito tiempo más. Entonces, le conversaba el sueño a él. Y él me decía, a lo mejor me decía, es cuando cuando venga ese terremoto grande y nos transformemos, ahí los vamos a ver. Y yo dije, uy, Señor, ¿quién soy yo para que mi hermano Beli se me presentara?
y en mi angustia, en todo mi dolor, yo decía, pero había una alegría, no había tristeza en mí, era tanta la alegría, porque yo lo que más me asombraba de verlo con sus piernas, hermano. Y eso a mí me ha tenido triste y me ha tenido contenta, porque yo lo vi, hermano, era una realidad. Pero lo que a mí me preocupaba era que por qué lo veía con el hermano Uribe. Yo dije, si el hermano Uribe está ahí, yo dije, a lo mejor va a partir algún hermano de la iglesia, alguien, Dios se irá a llevar, pero mi esposo me dijo que a lo mejor nos queda muy poco tiempo, por eso yo había soñado. Bueno, yo no sé por qué a mí, pero sería que yo siempre, era tanto el amor que me tenía al hermano Beli, que yo lloré mucho cuando él lo vi en sus piernas y verlo ahora caminar. Yo dije, allá del otro lado está así, hermano. Oye, mami, está caminando, me hacía champanita. Y eso es lo que me hacía llorar. Y yo estuve toda la tarde pensando por qué. Y yo parecía que estaba en el momento y parecía como que me seguía, hermano de mi hermano. Es una pérdida tan grande. Por eso, cuando yo le conté el sueño a él, me dijo: es que se acerca el terremoto. Y yo dije: Señor, ayúdame, le tengo tanto miedo a los terremotos. Que Dios me dé esa paz cuando diga bendiga, hermano, para el Señor sea toda la honra y la gloria. Hermano, aquí estaremos en reunión, no lo sé. Pero la hora está encima. El profeta de la edad profetizó el mensaje, la acogencia de una novia. Y él lo hizo sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Después pidió escuchar lo que había dicho. Y él profetizó sobre California. Amén. Y hoy día los científicos dicen que es inminente. Amén. California se va. Amén. Amén. Y entonces hay personas que me hacen la pregunta, ¿y la novia va a estar ahí? Hay personas que me preguntan, ¿y Billy Paul estará? Si Dios le dijo a su siervo, Billy, ¿dónde estás parado? Estoy aquí en la tienda Penny. Mira, tú no vas a llegar a ser viejo cuando hay nada en tiburones. Y hoy día ese lugar, y quizás Billy Paul tiene 78 años. Sabemos. Billy Paul es un testigo fiel y verdadero. Es uno de los grandes testigos. Es testigo del ángel de Dios cuando habló con él. Y el profeta lo preparó. Le puso una almohada hasta que lo vio. Y vio que el ángel se iba por la ventana. Se desvaneció. Y él dice, y esa presencia, él la siente cuando el ángel está en la iglesia. Amén. Y el profeta dice, y esa presencia de ángeles están aquí, dice. Oh, cómo debo estar contento, mi hermano. Él no estaba mirando a los hermanos, él estaba mirando lo que Dios estaba haciendo con él. Si Billy Paul cumplió 78 años, y si Dios, a nuestro hermano, quizás los testigos más, nuestro hermano Norman,
nuestro hermano, ya me acuerdo el nombre, murieron, mi hermano. Pero ahí está Billy Paul vivo. Amén. Eso nos debe dar alegría. Cuando Pedro se paraba, y nosotros somos testigos de esto, testigos reales. Cuando Pablo se paró ante el rey Agripa, yo soy un testigo real de esto. Entonces Dios tendrá que tener sus testigos. Nuestro hermano Brown de Ohio, que también estuvo en mi casa, él dice que ellos vieron cuando su siervo estaba predicando, dijo que era como a las 11 de la mañana, estaba terminando la Odisea, y él había hecho el dibujo ahí en la pizarra de las siete edades. Y dije, ya en esta hora Dios no tiene ni un, no, ¿cómo decirlo bien, hermano? Como que Dios puede bajar ahora mismo y vindicar esto que es verdad. Y dice, bajó una luz, mi hermano, en la pared atrás y dibujó las siete edades. Y el hermano Brown dice, fue un destello de luz que bajó y lo hizo ahí. Y ese varón de tener cerca de 90 años ahora y está vivo todavía, mi hermano. Son testigos. Son testigos reales. Entonces yo le pedí estos días al hermano Alex Santibáñez que fuera a Jeffersonville y hablara con nuestro hermano, personalmente con nuestro hermano Billy Paul, y hablara. Y si podía estar dos días aquí en Chile o tres días, le pagamos todo, mi hermano, pero que viniera y nos diera testimonio. Porque son testimonios vivos de una persona que los vio personalmente. Amén. Oh, Dios nos bendiga a cada uno. Dios nos ayude a usted y a mí. Dios es real, Dios es verdadero. Dios nunca nos ha dejado. Nunca nos ha desamparado. No importa dónde tú vayas, Dios estará ahí, mi hermano. Andaba buscando una cita más que está buscando. Dice que siempre los ángeles de Dios nos están vigilando. ¿Qué es lo que hacemos? Amén. Y también hay otro mensaje de Primera de Pedro 6, que nos dice también cómo el demonio también tiene sus ángeles y nos están mirando todo lo que hacemos. Y él y ellos nos están acusando a usted y a mí día y noche. Pero hay un Jesús parado ahí, mi hermano. Amén. Quizá el diablo, mira, tu hijo hizo esto, sí, pero mira, míralo ahora, está ahí sentado en reunión. Mira, míralo ahora, él está creyendo que va a ser cambiado. ¿Qué me puedes decir tú de eso? Hay una batalla ahí. Es verdad que mi hijo hizo eso, pero míralo ahora, está arrepentido, mira. Está dolido. ¿Ah? Entonces, crea usted esta mañana, quizás hasta aquí vamos a terminar, crea usted esta mañana que Dios es el que acampa a su alrededor. Y Él nos cuida como la niña en sus ojos. Ah, era esto lo que quería decirle. Un ángel no sabe lo que es arrepentirse. Un ángel no sabe lo que es pecar. Y él te mira nomás, te observa. Amén. Y le lleva el reporte a Jesús. Ellos no saben lo que es pecar, porque ellos nunca fallaron. Amén. Nunca ellos están mirando, observándonos aquí, bajo este cuidado. Se puede hacer transparente, no transparente, pero Dios lo hace como Él quiere.
dice su siervo en el mensaje, tener fe en Dios. Con esto voy a estar terminando. El pecado está avanzando. Uno no le puede decir nada porque el diablo se ha apoderado de la nación entera. Llegó aquí con nosotros hace algunos años. Él antes vivía en París, el diablo y sus ángeles. Y allá tuvieron la Primera Guerra Mundial y Alemania hubiera hundido a esa nación debajo de la tierra. Pero nosotros fuimos a socorrerlos. Y tan pronto como todo eso terminó, allí está de nuevo, vino, mujeres y la gran fiesta. Luego Satanás envió sus modelos acá, desnudó a nuestras mujeres, trajo la desgracia a la nación a través de sus modelos y sus modas. Luego él aterrizó junto con su ejército en Hollywood. Y vino un fotógrafo años atrás aquí y quizás desnudó a 4.000, 5.000 personas. Y una abuelita era la más contenta. Entonces puede ver usted, él también tiene sus ángeles en la cual a usted y a mí nos van a sacar fuera. En 2 de Pedro capítulo 2, 4, si notan. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, como viene deletreado ángeles, con una A minúscula, ahora acá en 1 Pedro 3, 19, 20, los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, los mismos ángeles. ¿Sabía usted que la palabra ángel viene de la palabra mensajero? Ciertamente un ángel es un mensajero. Y él no perdonó a los ángeles. Ahora, las almas encarceladas, las que no se arrepintieron, no eran seres angelicales que habían bajado en forma de ángeles, sino más bien eran los espíritus de aquellos seres angelicales que cayeron antes de la fundación del mundo, allá cuando hubo una guerra en el cielo y Satanás y el dragón pelearon, o más bien pelearon Miguel y el dragón Lucifer, y Lucifer fue echado junto con todos sus hijos, todos los ángeles que él había engañado. Y esos ángeles vinieron a la tierra y estaban entonces dispuestos a ser humanos. Y cuando llegaron a ser humanos, entonces fue cuando, viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Génesis 6, 2. Entonces tu espíritu, estos ángeles que predicaron, estaban encarcelados, ángeles. Si lo notan con una A minúscula, minúscula, lo cual significa hombres, ángeles mensajeros aquí en la tierra. Estos pecaron y la única manera de poder pecado sería en no creer. Y cada uno tenía su propia religión y no quisieron creer el mensaje de Noé, no creyeron el mensaje de Noé y estos rechazaron su mensaje y fueron condenados. En primera de Corintios 11, 10, notan que dice autoridad por causa de los ángeles. Primera de Corintios, porque un ángel es el hombre, el mensajero. Fíjense nuevamente, es una A minúscula. Cuando es cuestión de ángeles, si son ángeles celestiales, es una A mayúscula. Y si es una A minúscula, entonces son hombres ángeles. Que Dios lo ayude. Como habrán muchos hombres, ángeles, tomados por Satán, encarnándose ese espíritu. Recuerden el mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado.
Si quiere ver cómo se llaman esos ángeles caídos. Ahí lo dice. Báyelealo. No se lo voy a decir. Vaya, lea lo que dicen esos ángeles, que cómo se llaman. Da los nombres. Porque ya se encarnaron. Mensaje, ya se me fue el nombre. Lo tengo en la mente. Dice, Dios se encarna y se mete en su templo. Y el diablo también viene, se encarna, se mete adentro. Vamos, el conflicto entre Dios y Satanás. Que Dios nos sea ayudándonos. Usted puede salir mejor de esta reunión o puede salir peor. Usted puede salir siendo más creyente o menos creyente. Pero Dios está aquí. La gran guerra se celebró allá en los cielos. Y las tres cuartas partes de ángeles cayeron como espíritu aquí en la tierra, no como personas. Y ellos buscan a personas donde encarnarse. Amén. Y esas personas ya son ángeles caídos. Y ahí en el mensaje de Cristo, el misterio de Dios revelado, da los nombres de estos ángeles. Oh, Dios le ayude. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Eres tú el Dios grande, el Dios real. Eres el Dios verdadero. El que nunca nos ha dejado, Padre. Te damos gracias. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana que ha venido esta mañana, Señor, seas tú con él, Padre. Seas tú guiándole. Seas tú guardándole. Seas tú dándole lo más grande, que es la promesa del Espíritu Santo. Y a lo firme en su convicción, a lo firme en su palabra. Y si algo él no lo está viendo, que pueda orar al Dios de la gloria y que tú puedas bajar y confirmarle tu palabra. Aleluya. Así como un día tú bajaste a mi vida y me hablaste y me confirmaste que este mensaje era real y verdadero. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la alabanza. Cada hermano aquí, Señor, te da gracias. Cada hermano te da la alabanza. Cada hermano está contento y está agradecido. Porque pudiendo habernos matado, tú nos tienes con vida, Señor. Y sabemos nosotros que no es por nuestros méritos, es porque tú nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo. Y nos dejaste aquí en la tierra para dar testimonio de que tú vives, que tú reinas y tú sacarás todo demonio, todo diablo que nos atormenta, porque tu palabra es fiel y verdadera. Ante mí se doblará toda rodilla y confesará que es Dios. Dele gloria, mi hermano, dele la alabanza esta mañana. Seamos más que agradecidos. Quizá mi voz ha ido un poco, mi hermano, pero debe ser agradecido. Dele gracias a él. Riegue, riegue lo que Dios le ha dado esta mañana. Amén. Riéguelo con un yo creo. Riéguelo, mi hermano, con un gloria a Dios. Oh, riegue la palabra, mi hermano. Amén. Hallelujah.